¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a, si no me equivoco, el último episodio de Sonic y el Caballero Negro. Me quedan algunas misiones aquí que todavía no hago, pero las voy a hacer. No se olviden, en mi canal de Twitch, para que me acompañen y pasen cosas lindas. Vamos, oh, entonces, el Valle Sembrío. Derrota al jefe final, la Reina Oscura. Oh, chan chan chan. ¿Y a qué me voy a poner? ¿Con qué me he visto para pelear contra la Reina Oscura? Mira, ahí va a ser... Equipo. Ya, esta cosa... Sí. Defensa podría ser... Defensa, defensa. Rings, más barata... No. ¿Qué más tengo? Tengo un montón de cosas. Deje reputación, amuleto, rings... ¿Desde qué esto? No, yo lo tengo. Testificación de armas, inmunidad, parálisis... No. Hierba de fuerza, el indicador de armas se rellenará más fácilmente. No estoy seguro. Tomo de planta, identificación de plantas más barata. No. Broche, veneno, protección contra... No, tampoco. Pulsera, derrotar enemigo rápidamente. No, tampoco. Yo creo que... Creo que no hay nada aquí que me sirva mucho. Ok, solamente defensa y la otra cosa. Ya, vamos. ¡A por la Reina Oscura! ¡Oh, por Dios! Te estaba esperando. Una pregunta antes que nada. ¿Por qué lo has hecho? ¿No querías salvar al reino del inframundo? El reino caerá en su... De un modo u otro, eso es su destino. ¿Eh? ¿Sabes algo de lo que ocurrirá a este reino? ¿Ja? ¡Me tienes en ascuas! Ok, no entiendo eso. Lancelot dijo el lance, pero lo que será el fin de la mesa redonda. Arturo resultará herido a manos de su hijo Mordred y partirá hacia Avalon. Ok. ¿Lo que pasará después, en el futuro? ¡Chachán! Esta iba a ser una tierra ideal, pero no prosperará. Será la Reina Oscura, el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. El Rey Arturo de mi abuelo Merlín creó... Incluso como lo de no sé qué cosa. El borde de la vaina me hará desprevalecer. Y crearé un reino perfecto. ¡Oh, por Dios! Chan, chan, chan. ¿Para qué sirve un reino que dura para siempre? Empezar por su destrucción es más profundo que los abismos del inframundo. ¿No lo comprendes? ¡No! ¡Y no quiero comprenderlo! ¡Yeah! ¡No! Tus esfuerzos son en vano. ¡No! ¡No puede ser! What? Sonic. Caliban. Que tiene un caballero jamás ha de bajar la guardia. No. Caliban. No. No. Au. Oh. Y Sonic es golpeado una y otra vez por la Reina Oscura y su cosa de atrás. ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡No! Ok. Ah, oh. Espérate, ¿es entonces el Caballero Negro? No sé, pregunto yo. Chan, chan, chan. Ser Sonic, ya vale. No sigas. No, Sonic. No tiene sentido insistir. Un caballero jamás huye a su enemigo, ¿no? ¡No!
¡Necio! ¡Ya no tiene que ver con un caballero! ¡No tiene nada que ver con un caballero! ¡Sal de aquí! ¡Corre, capullo! ¡Nunca quise ser un caballero! ¡Yo solo hago lo que debo! ¡Sonic! ¡Oh, por Dios! La luz de la espada sagrada, por tanto, de pobreza, no sé qué cosa. Estaba pasando una cosa, Oli Macamoli. Y ahora. ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es la más sagrada de las espadas! ¡Excalibur! ¡Venga, Excalibur, a por ellos! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí que sí! ¡I'm so ready! No lo entenderás, no puedes entenderlo. Me he acabado contigo, ya he tenido suficiente. Ok. ¿Para qué servirá un mundo que dura para siempre? ¿No parece algo muy útil? Wow. Te veo un poco fea la forma de buscar. Vamos. Au. Creo que fallé. Wow. Ah, fallé. Me adelanté. Momento. Voy a acabar con ella, ok. A ver, uno por acá. Ahí. Wow. Ahí. Como que empieza a encenderse y después sale el monito del mando. Oh. Espérate, no puedo. No, creo que no puedo hacer cualquier efecto. Ok. So turn away. Me encanta este tema, por Dios. ¡No! Me desconcentró el tema. A ver. Ahí va. Oh. ¡No! ¡Damn it! Dos. Ahí. El punto es que el ojo del pecho tiene que estar abierto, eso es lo que recuerdo. Ahí está cerrado. Pero ahora puedo usarlo. No, vamos. Creo que voy a aguantar dos golpes más y muero. Ahora podría usarlo, pero no tengo suficiente energía. Ahí. Ahora sí. No me tengo mucha fe en realidad esta partida. Creo que voy a... ¿morir? Sí. Un golpe más y se acabó. Si tuviera algo de energía podría usarlo, pero no tengo. Nada más, vamos. Wow, eso casi me pega. Ahí.
¿Ya no puedo pegar? No. ¡Oh, sí! Ya, segunda fase. ¡Yay! No me acuerdo cómo era la segunda fase. Ahí. ¡No! ¡Forí! O sea, forí. Fallé y morí. Por eso, forí. Ya, vamos de nuevo. Ahí. Que como está lento uno como que se... ¡Ey! ¡Timing! Todo depende del timing. No. Justo me cerró el ojo ahí. Ya, pero tengo energía para hacer un golpe. Ahora. Una buena tanda de golpes ahí. Ahí podría golpear de nuevo. Ahí lo cierra. Ahí me fijé. Wow. No, fallé. Me apuré. ¡Oh! Vamos. ¿Ahí podría hacerlo? No. No, me cerró justo el ojo ahí. ¡Ah! ¡Dime! ¡Wow! Ahora. Ok. ¡No! ¿Por qué me adelanto? ¡Ah! Estoy muy ansioso. Ahora. Bien. Ahora. Espérate. ¿Fallé? No. Please, no me digas que fallé. De nuevo. Ahí. Ahí va. Wow. Ese se lo hace rápido. Ahora. No, ahora. Bien, segunda fase. Pero estoy sin. Estoy sin energía. Eso es malo. Ahora. No, damn it. Ah, espérate. Voy a reiniciar para que no me consiga el tiempo. ¡Ah! ¡Vamos! Ya casi. Ahí. Tengo que estar más calmado en la primera parte porque siempre es más lento. ¡Timing! ¡Wow! Ahora. Ahora. Eso es lo raro, parece que no puedo hacer golpe crítico o golpe perfecto cuando estoy en este modo. No sé si estoy equivocado yo o es solamente la ansia. Porque ando como muy así de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! Ahí va. Lo malo es que me gasta todo el... toda la energía. Ahí. Bien. Wow. No, me adelanté. Oh. Vamos. Qué bacán este tema, por Dios. Timing, espera el timing. Bien.
Bien, segunda fase. Ya estoy un poco mejor en cuanto a anillos. Ahí. Ahora más rápido, creo. Uy. Eso no lo vi venir. Ahí. Espérate, ¿puedo? ¡Se acabó! ¡Wow! No se resiste, Colin. Like. Tarara, tarata, no problem. No me fue muy bien que digamos, pero bueno. Nueva música de fondo. Nueva música de fondo. Nuevo video. Ya, tengo suficiente para... metal legendario creado con un arte ya olvidado. Genial. Tomo de magia. No, me faltó ese. Bueno, por lo menos tengo un oricalco. Sí. ¿Y luego? Merlina, todo tiene un final. Sé que es triste, pero... Por eso hay que vivir la vida al tope mientras podamos. O eso es lo que yo creo. Ahora irás a la cárcel, ¿no? Abuelo. Abuelito, dime tú. Sonic, dono. Dime. Bien hecho, Sir Sonic. Gracias a vosotros, chicos. Eso es verdad. Y pensad que el Rey Arturo no era sino una ilusión. Ahora los caballeros de la mesa redonda debemos separarnos. ¿Por qué es eso de no sé qué cosa? Eso. ¿Qué tienes que decir? ¿Olvidáis quién soy? Soy Calibur, la espada sagrada. Yo decido quién se merece la corona. Oh. Entonces quiere decir... ¡Tú! ¡Capullo! ¿What? ¿Quién? ¿Yo? ¡Venga ya! ¡Dejaos de no sé qué cosa! ¡Qué bonito! Oye, espérate. ¿No había más cosas? Yo me acuerdo que había algo más. Me lo habré saltado, sin querer. ¿Qué es lo que ensayo? ¡Oh, qué bonito! ¡Se acabó, gente! Una de las series más cortas que he hecho. Sonic y el Caballero Negro. Espero que los hayan disfrutado, chicos. Realmente es muy corta. Si están viendo el último capítulo, ¡véanlo entero! Bueno, fueron 11 episodios, nada más. ¡Ay, oh, qué lindo! Y de verdad que... como que dan ganas de seguir jugándolo por el asunto de querer buscar más cosas y artefactos y más armas para los personajes. So many ways. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Sin mencionar que en la Navidad de 2013 mi hermana me regaló una figura de Sonic Excalibur y la tengo en mi pieza hace no sé cuánto tiempo, creo como un año casi. One day. Entonces lo veo y es como que, ay, tengo que jugar este juego de nuevo. Y ahora que puedo capturar juegos de Wii, felizmente aproveché la oportunidad y lo acabamos. Qué lindo. Voy a aprovechar también para recordarles nuevamente mi canal de Twitch, que es TitoSan05, donde voy a estar también haciendo más transmisiones de este juego. Quizás para desbloquear más armas, más espadas. Hay un montón de espadas para los caballeros de la mesa redonda que no pude sacar porque no sé cómo sacarla. Así que
Tengo que ahí andar de metido en la wiki, no sé. A ver qué sale. ¡Oh, qué lindo! Estoy feliz. De hecho, estoy bailando en este momento. Moviendo los brazos como un pulpo de arriba para abajo. O sea, para los lados. So many ways that you can try to forget. So many ways to regret. Estoy revisando los mensajes. El juego quizás sea algo cortito, pero hay muchas más cosas. Creo que los juegos de Sonic la idea es que se puedan pasar rápido, pero aún así hay más cosas. Tengo que desbloquear un montón de cuestiones todavía en este juego. Quizás lo haga más adelante en vivo. ¡Qué lindo! Uy, se me está como que fallando el... No me sé mucho la letra, pero casi me la sé. Tengo problemas con el audio. Se me desconecta el... Creo que ahí sí. Physics by NVIDIA. Akinori Nishiyama, San Toshiro y Hiroyuki Miyazaki. Los otros ejecutivos, Aitán. Por si alguien quería saber quiénes son los ejecutores ejecutivos. O sea, ejecutores ejecutivos. No, productores ejecutivos. Ay, qué lindo. Presentado por SEGA. Yay. ¿Cuándo volverán a hacer un juego como esto? Pregunto yo. De la saga de las historias clásicas a... y no un Sonic Boom. Y así fue como ocurrió. Y a pesar que ha pasado pasado de forma parte de la historia de Rey Arturo, eso sí no fue nada fácil. ¿Te olvidaste de algo? ¿Qué? ¿Te parece poco toda la acción, la emocionante de la historia hasta el final? Caray, ¿quién hubiera pensado que yo era el verdadero Rey Arturo? ¡Esa es la cosa más tonta que jamás he oído! ¡Confiesa que olvidaste nuestra cita! ¡No es verdad, te lo juro! ¡No! ¡Ey, espera! ¡Ah, martillo! ¡No! ¡Wow! ¡Muchas misiones! ¡Wow! ¡Relájate! A ver, nueva música de fondo. Nuevo récord, yay. Nuevo personaje disponible. Nueva misión. Muchas misiones nuevas. A ver, quiero ver qué misiones hay. ¿Qué misiones nuevas me pusieron así como de cosas? Wow, ok. Hay muchas misiones nuevas. Entre ellas creo que está... Cierto, está la revancha. Está revancha con Lancelot. Bueno, esto lo vamos a jugar en otra ocasión, chicos. Ya saben, en el canal de Twitch voy a estar jugando cosas de Wii. Voy a estar avisando también en la fanpage de TitoSan05 y en Facebook para que también estén atentos. Twitter también, TitoSan05. ¿Ya? Ahora sí, chicos.
Fue un gusto, espero que les haya, que se hayan divertido con esta saga. Yo lo disfruté, me lo pasé por segunda vez ahora. Y bueno, nos vemos en algún otro juego, en algún futuro no muy lejano. Y así. Así que chicos, nos vemos. Hasta la próxima.